Y okay, eso. También había un huesito así partido. Pero mira, ve, aquí habían patas, ¿por qué no sacaste una? La... No, yo pregunté, aquí habían patas. No, me dijo la mexicana. ¿O se fueron aquel día? Sí, como ajá. Cuatro hay ahí. Ah, que sí hay. Sí. Ya estas viejas ni que era, ya saben, aquí no hay. Imagínese, pero la gana. Si no están las patas de la vaca última y no se ha hecho la sopa. Pero bien, igual, no había mucho tiempo, así que ni modo lo que había. Pero. Muchas gracias, muchas gracias. Ajá, vaya. Este, en descuadre, mira, aquí lo tenemos, dice Miguel andaba muy sarcástico y nos dijo vendida. Ah, cierto. Cierto, allá cuando llegaste, ¿cuánto le has pagado para que digan que no sé qué? Dijo usted, por las mentiras. Ajá, eso es. Así que, pues, en descuadre... Un 9, un 9, tampoco fue tan grave, pero... Fue leve, leve. Bueno, que vendida es grave. Es grave. Para vos que te digan vendida es grave. Grave, no. Ajá. Ah, pero usted pasó, me. Es como que cuando te ofrecieron. Ajá. Como que. Como que. Como que a mí me digan prostituta de sopa. Yo me regalo, pero no me. Es cierto, sí. Es que vendido es eso, porque te vas a vender por eso. Ajá, sí, sí. Sí, la va, entonces 8, 8 en descuadre, por esa palabra fuerte para los ayudantes. Ok, luego, en presentación, te rebuscaste, o sea, de pata de res, de panza de res, los ojos rojos que dan, porque es 31 de octubre, el día de Halloween, esto lo dejas encendido por ahí con un poquito de un foquito acá. Viene alguien la noche y se asusta al ver esto, porque la sabe que las luces como que son los cachos, los cuernos. Me rebusqué, fui donde la yita, ya me caí allá. Y luego lo que comen las vacas, que el sabor que le sentía, sí, la tripa, la tortillita tostada, está bien. No. El guacalito donde lo pusiste, el chilito, limón. Lo que sí te faltó y que yo no sé qué te pasó, porque una sopa de mondongo no es sopa de mondongo, si en el site ahí de picadito de cebollita y chile. ¿Por qué no le dice, viejo? ¿Por qué? Porque, viejo, estos nada regalan, fíjate. Todos los chiles me robaron. No, paja. Claro. Paja, porque a cualquiera de ellos le pudiste haber agarrado un poquito, regalame, tostame. Y yo creo que lo dijimos cuando la Katy le no puede faltar en una sopa de mondongo agarrar, por eso estoy diciendo que lo dijimos. Ajá, sí. Entonces, no puedo decir que esta es una sopa de mondongo si no lleva su curtidito de cilantro con cebolla y chilito y repollito y todo lo que le pusiera a echar. Va, entonces, eso te faltó en la presentación, pero después te rebuscaste también. Te dije de la cebolla. Pues, eso va a ir más que todo calificado en el sabor, porque si no va a ser. La sopa sí está bien, va. Ok, presentación 5, 6, 7, 8, tu vestimenta 9. No, las hojas. Pero la presentación, bonito. Pero el sabor, quién sabe. Ajá. Es que se mira bonito. Nayeli ya acabó la acabación. Vaya, Gladys. Es que yo no le pruebo. Pruebe la carne, mamita. Usted que no tiene dientes. Hasta sin placa la puede masticar. ¿Cuánta falta? No quiero acabar el sacrificio. Dos. Ahí va. Pero son las peores. Pues sí. No, es que sí es feo esto. Va. Hasta aquí se siente. Ah, no son de las mejores. Nadie me rápido. Que fue la desconfianza de uno también. Yo ya siento cositas en mi estómago, de verdad. Empezó. Yo siento, yo la verdad siento como un mariposita de mi estómago y yo creo que no es enamoramiento, es las tripas que me están... Ah, no, no son maripositas, no, que... No hubo patas. Es que tiene su valor. No, los síntomas del embarazo ya. Estos síntomas de la sopa. ¿No tiene sabor a sapo, pata? No lo tiene. No, el zumo. El zumo de caca. No lo tiene. No lo siento ahorita. No. No lo tiene. Vale, dale, pues dale, 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 que me quedo calificación. Pero es que miren.
Yo, ¿le echaste salsita natura? ¿Ah? ¿Le echaste? No, no le eché. ¿Por qué está ácido? ¿Ah? ¿Por qué está ácido? Vaya, yo le eché. La caca, ¿eh? La caca. No es que tiene un sabor a... Dale, pues, dale, Gladys. Vos compararlo con una sopa de pata y si no sabes sopa de pata, poner la nota. Un 5 le voy a dar. Vaya. A mí me dio 10. No, hombre, Gladys. Usted sí que va. Sacrificio. No, anda buenas a lengua porque a mí cero creo que me puso. No, no la anda afilada hoy. No, para sabor, nada más. Tiene razón. Es mucho tomate le pusiste. Y así le pone 5, Gladys. Ah, sí, la sopa. Pero tiene. Está más bueno el limón banana. Lo único que no siente. No se le siente el sabor. Todavía hace mucho. Todavía se mu. Todo se había trepado para arriba con así de agua. Ah. Todavía se mu, pues. La otra vez que me llenaron de, cuando nos han llenado de caca, me ha caído en la boca, es el sabor. Igualito. Ah, igualito. Yo sé. Ah, igualito. Mu. Un 5. Cinco. Ay, sabía caca. Es que mira la cosita esa. La textura, yo creo que mira, sabes que también te la arruinó. Vos decís que le echaste pipián. El pipián se deshace muy rápido. Y aquí no se mira pipián, aquí solo, y por eso te dije, le echaste de pepino porque toda la semilla, mira, aquí no ves pipián. Se te deshizo todo. Entonces, bueno, eso. Mira, aquí está la prueba, lo que te estoy diciendo. Mira cómo está el pipián. Entonces, si vos sabías que el pipián se ablanda rápido, tenías que echarlo de último, si es posible, hasta cuando ya le ibas a apagar el fuego, porque esto te quedó deshecho. Y eso te arruinó la textura de la sopa, porque la textura de la sopa de mondongo no es esto, un montón de semillero. Así como está esto. Esto no es la textura de una... Y no es tan espeso, mira. Agarrá y ahí se mira el pipián, las mechitas del pipián y la semilla. Es todo lo que se mira deshecho. Y aparte lo partiste de muy pequeño, se deshizo. La sopita, el agüita no sabe mal. A caca no sabe. Sino que está... Sí, es que sí. Dáselo a la Gladys que lo huele. Mamita, huele. Sí, lo siento. Le has echado natura. Esa natura se siente. No, sopa, a caca, a caca. Tiene todavía... Lávese la boca, mucha. Que lo huela, olas. Yo no le mira, Limari va a decir que no huele a caca. No, ve a Limari que no huele a caca, de nada, de vaca va, nada va. ¿Cómo es la mamá? ¿Cómo va? A decir? Huele vos, quiero ver. Lidia, de comer. Sí, aquí, no, aquí sí, se sí. Aquí sí. No, hombre, ya sin sarcasmo. No, pues, sí. Hay que ser honesto. No, hay que ser honesto. No, estoy diciendo que se llega. Ay, Limari. Pues. No, dice. Gente, no, huele a caca, huélele. Ya probó el chicharrón. Ay, que llega a caca, dicen todos. Mamá, ya probó el chicharrón. Vaya, entonces... ¿cuánto leíste vos? 5. Vos 5. Yo. 3-0. 2. Complácala, déjame de uno. Complácala. No, porque no, yo voy. Complácala, Es que uno es mucho. 0. Es que sabe que no, le duele. Cero. ¿Sabe qué es lo que no acepta? Está de sarcástico, pues. Que yo le dije que yo sí jugué con su mente. ¡Ay, qué bicho! ¡Ah, es cierto! No, jugamos con la mente de ellos. Yo sí jugué con tu mente. Vaya, me voy a compadecer de vos. 4, Choco. 4 de, cuatro, sabor. Choco. Yo me la voy a comer yo solo. No me estén viendo hoy, ¿qué? Es que, está, es que nadie la va a comer. Vos. Se te deshicieron mucho las verduras, Miguel. No te complació. ¡No te complació! Y aparte de eso, también muchas zanahorias, quizás. No sé si... Ah, y hablando de zanahoria, me fijé también el chambón de Henry. Ni siquiera el culito le quitó la zanahoria, no la peló, sino que solo los grandes pedazotes así. Y todavía quiere 4 procedimientos. Tal vez limón, montón de limón, diablo, tal vez eso te le mata un poquito el sabor y está comestible. Llegamos al café Tama. ¿Sabes a quién se parece? A Don Vitelio. Ah, ya se parece. Sí, parece bastante. No, sí, la verdad es que, mira. Que no sea ahumado, pero de asado. Así como está muerta la gallina. La verdad, Gilo, yo pensé que por tu experiencia, madurez
y el tiempo que ha estado aquí en el canal y las veces que ha sido un inútil, pensé yo de que esto tan fácil como una sopa de gallina, ya lo dominabas. Ya lo dominabas. Pero definitivamente, por lo que vimos, me equivoqué. Ok. Sí, también se ha descuadrado. Ok. Vaya, entonces. Entonces. Ah, es cierto, la gente. Está anotado. Ahí está anotado, ahí lo anoté yo. Vaya, este Hilo. Procedimiento, desde que te tardaste como hora y media o dos horas para ir a agarrar la gallina, a matarla, a aliñarla y a ponerla al fuego, que fue de las últimas tu sopa, creo yo. Una culeca agarró porque no pude cansar a correr. En el nido estaba una pelona culeca. No, es vaya. Que también la dejé en limón como uno. Y lo que también. Por eso que se ve toda seca, mi porque ya te la. Y agarré las más viejitas porque no le iba a molestar de la que están recién poniendo. Era como si fuera yo chulona. Eso fue porque agarré la gran panza y la patita. Que se ablandara y se atuve como dos horas en el huevo. Vaya, entonces. Luego, Hilo. En procedimiento que yo no sé qué fue lo que te pasó, bueno, no sé qué le pusiste de ingredientes para asarla, pero lo que me percaté es que tenía la olla en el fuego y a la par tenía la gallina. Y eso, yo creo que fue lo que eso fue lo que te arruinó eso, pues, porque en realidad no le dedicaste el tiempo para estarle volteando a cada ratito. Porque esto es principal en la sopa, porque no puede haber, o sea, una sopa de gallina sin ver una gallina rica asada. O sea, la sopa, para mí, en lo personal, el sabor está en la carne rica, cuando está bien asada. Entonces, la sopa quizás es un 30, 40% y lo demás para mí es la carne de la gallina, porque ahí es donde se siente el sabor, la diferencia de pollo a una gallina. Ok, entonces. Ah, es fácil, es despatarra. Ah, vaya, está bueno. Mira que es más fácil de despatarra. Ay, no. Automática. Con la cuba le tiré y le quebré la pata. Gallina, ¿cómo es la Casey los lunes? Casey. Patarra. Mira. Vaya, entonces. Sapo, confirme. Vaya, entonces, en el procedimiento la regaste en muchas cosas. Así que yo no te puedo poner más de 5. 4, póngale. Así que. Es que no, papá, esto no me mira ni apetitoso para nada. O sea, no. Los volados estaban mal hechos, como que estirados, todos los vegetales que tenía sancochados. Y eso que nosotros para gallinas somos grandes, chuchos. Uh-huh.